Hola YouTube, ¿cómo están? Les habla Manuel de Canal Relojes para Hombre y hoy traemos la reseña de una pieza que realmente me ha gustado mucho desde que la recibí. Me refiero a el Timex Milano XL, que es este hermoso reloj de vestir que tenemos aquí enfrente. La referencia de esta pieza es TW2U15600 y como les he mencionado, forma parte de la colección Milano. Creo yo que Timex a últimos años ha estado tratando de innovar, sacando colecciones nuevas, algo muy diferente a lo que tenemos ya conocido de la marca, que es la línea Expedition, la línea Weekender, la línea Ironman, la línea Marathon, que son los relojes deportivos económicos. Ha sacado colecciones como esta, ha sacado colecciones como The Waterbury, ha sacado colecciones como de Alliance, que realmente son relojes muy bonitos, una mejora significativa en cuanto a la calidad, y realmente son piezas que a mi consideración recibes bastante por lo que pagas. Esta pieza en sí, como se los he mencionado, forma parte de la colección Milano XL, y el nombre XL no los confunda. Vamos a hablar primero que nada de las medidas de esta pieza. Tenemos una caja de lado a lado, que es de las 2 a las 8 de 38 milímetros, una altura de 46 milímetros, un grosor o delgadez, mejor dicho, de 11 milímetros y una distancia entre postes de 20 milímetros, lo cual lo hace un monstruo para los cambios de correa. Pueden ver ustedes que lo tengo yo en una correa de piel. Inicialmente el reloj viene presentado en este extensible de acero. Ahora, y las mejoras vienen no nada más en el reloj, vienen también en el empaque. Esta es la caja en la cual tú recibes el reloj, la podemos ver, pues que ya es un tanto diferente, mucho mejor a lo que recibes con modelos más económicos. La abrimos y tenemos un cojinete, y adentro tenemos lo típico: manual de usuario, garantía, plásticos y unos cuantos eslabones que yo le quité al reloj. Quiero comenzar hablándoles primero que nada del extensible. Es una pieza que es bueno, la verdad es que a mí me gustó mucho. Los primeros días que recibí el reloj lo estuve utilizando con el extensible. Es muy cómodo, eslabones sólidos, aunque los eslabones finales, como lo podemos ver, son huecos. Los eslabones en sí son un estilo oyster, son de buena calidad. El broche, únicamente broche sencillo con doble botón de seguridad, como lo podemos ver, firmado por la marca, el cual cuando abrimos vemos que tiene la extensión únicamente de acero prensado, aunque no porque sea acero prensado quiere decir que es malo. La verdad es que me ha dejado muy buen sabor de boca porque se siente muy robusto, el acero es bastante grueso y como lo pueden ver ustedes, incluso hasta está firmado. Eso cuando te pones el reloj, ves la marca, y pues yo creo que es un muy buen detalle. Ya viendo la esfera más detallada del reloj, vemos lo limpia que es, y ese me gusta mucho, ese detalle, perdón, me gusta muchísimo. Un color entre blanco, plateado, que creo yo que se ve muy elegante. Vemos marcadores aplicados y pues un diseño muy sencillo, tres manecillas con fachador a las tres. Los marcadores son aplicados y realmente reflejan muy bien la luz. Las manecillas con un diseño muy sencillo, muy rudimentario quizá, pero que le dan ese valor agregado de la simplicidad a esta esfera. Tienen un poco de pasta luminosa las manecillas, nada que destacar. Ahora, en cuanto a la maquinaria, en el manual no viene nada de información. Ya por experiencia previa con otros relojes de la marca, debe de ser un cuarzo japonés, una maquinaria japonesa bien Seiko o Miyota, que considero yo que tiende a ser más la última opción. Y bueno, cambios de batería yo pienso que van a ser aproximadamente cada 3-4 años, lo cual es muy normal para este tipo de relojes. Así se ve el reloj en mi muñeca de 17.8 centímetros o poco menos de 7 pulgadas. Se ve y se siente muy bien. Es un reloj muy ligero por el hecho de ser de cuarzo y realmente desaparece en la muñeca. La altura de 46 milímetros ayuda mucho, y obviamente la delgadez de 11 milímetros únicamente lo hace que desaparezca en tu muñeca. Va muy bien abajo de la manga de alguna camisa. Creo yo que en esta configuración se puede utilizar muy bien como reloj de oficina, como reloj un tanto formal, si así tú lo deseas. Y creo yo que por el tamaño y características cumple bastante bien, o podría cumplir bastante bien con esa función. Ahora, en cuanto a precio,
¿cuánto cuesta esta pieza? Bueno, en la página de Timex está en $119 la versión que yo tengo, que es la versión con extensible de acero. Existe otra versión que es como esta, con correa de piel, que está un poco más barata, alrededor de $100 estadounidenses. Considero yo que es un precio muy adecuado y es un precio muy bueno para una pieza como esta. Te ofrece una versatilidad realmente tremenda. ¿Por qué? Porque pues simplemente, como se los he comentado, con su extensible de acero lo puedes utilizar como reloj de día a día. 50 metros de distancia al agua lo hacen que pueda resistir o aguantar, valga la redundancia, el que te bañes con él, el que lo mojes en alguna actividad que puedas tener ocasional, algún chapuzón en la alberca. Y también, pues obviamente, que en esta configuración es un reloj de oficina sin dudarlo. Una versión muy económica, una opción, mejor dicho, muy económica para un reloj formal, para un reloj de vestir. Si eres una persona que no utiliza mucho un atuendo formal, pero quieres a lo mejor para alguna ocasión especial un reloj de este estilo, creo yo que el Timex Milano XL es una de las opciones más sólidas que te puedes encontrar por el rango de precio. ¿Cuáles son los principales competidores de este reloj? Bueno, yo considero que por un poco más de precio, a lo mejor el Orient Bambino, pero si quieres un reloj de cuarzo, un reloj que sea un grab and go, que tomes, no tengas necesidad de estarle ajustando la hora y te lo puedas llevar, realmente yo creo que esta opción es muy buena. Puntos muy favorables que tiene esta pieza, a mi consideración, son el diseño. La verdad es que este aire vintage retro que tiene me encanta, me fascina. Y si les soy muy honesto, yo de hecho estoy considerando quedarme este reloj para mi colección personal, porque realmente fue un sabor de boca muy bueno el cual me dejó después de que lo recibí. El tiempo que tengo usándolo me ha gustado mucho. Tiene, ya como les pueden ver ustedes, ahí algunas cuantas marcas, pues porque sí me lo pongo, la verdad. Y es una pieza, no sé si a ustedes les ha pasado que compran algún reloj que a lo mejor piensan con un tanto de duda si les va a gustar o no, pero a fin de cuentas cuando lo recibes es una pieza que te enamora. Y esto ha sido la historia de este reloj conmigo, ¿no? Es una pieza que me ha gustado muchísimo y estoy considerando dejarlo para mi colección personal. Y pues hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. No olvides que si te gusta este video, por favor te suscribas al canal, de la misma manera nos comiences a seguir en Instagram. Cualquier duda está para eso en la sección de comentarios acá abajo. Por mi parte es todo y nos vemos a la próxima. Hasta luego.